¡Qué susto me has dado! Lo siento, no era mi intención. ¿Has estado aquí todo el tiempo? Creo que sí, aunque no estoy muy seguro. ¿No estás muy segura? ¿Y qué quieres decir con eso? No recuerdo lo que me ha pasado. ¡Genial! La única compañía que tengo y sufre amnesia. Me llamo Jorge. ¿Recuerdas al menos tu nombre? Pues no, tampoco me acuerdo. Pero ya veo que tú sí tienes memoria. ¿Puedes contarme más cosas de ti? Quizás así me ayudes a recordar. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué estás aquí? Porque buscaba refugio de... ¿Huías de algo? Sí. Creo. Tengo las piernas cansadas. Tengo la sensación de haber estado corriendo durante mucho rato. Todavía estoy sudando. Tengo un nudo en el estómago con la sensación de haber estado pasando mucho miedo. Pero no sé cómo he llegado hasta aquí. Entonces, estamos empatados. ¿Y esa sangre en tu camisa? ¿Estás herido? No, estoy bien. No sé de quién es. Sea de quien sea, parece seca. Así que lleva ahí unas horas. Tiene que haber un armario por aquí. Mucho mejor. Creo que me tomaré una cerveza. ¿Quieres una? Claro, ¿por qué no? He estado pensando en las posibles maneras de descubrir el motivo por el que estamos aquí. Te escucho. ¿Tienes algún tipo de documentación? ¿Una cartera? ¿Un móvil? No. Igual que yo. ¿Alguna idea más? Sí. Puedes intentar salir. No sé. Aquí me siento seguro. Y si estoy aquí será por alguna razón. Pero si no sabes esa razón, de poco te sirve seguir aquí. ¿Y tú? ¿Por qué no lo intentas tú? Tienes razón. Espera, yo lo haré. ¿Estás seguro? Sí. ¡La maldita sea! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Ah!
¿Qué hay ahí? ¡No puedo abrir la puerta! Nada, pero había algo ahí fuera. No he visto más que una sombra. Creo que es mejor que esa puerta no se pueda abrir. Aunque también necesito saber por qué estoy aquí. Tenías razón. Si no, nada de esto tiene sentido. Se nos ocurrirá algo, no te preocupes. ¿Recuerdas algo de ti? ¿De tu vida? Recuerdo a mi madre. La recuerdo como si la tuviese delante de mí en este momento. Hasta me parece oler su pelo, lavado con aquel champú de miel que tanto le gustaba. Está llorando. ¿Por qué llora? Llora de tristeza. Mientras sujeta un cuchillo ensangrentado entre sus manos. Llora desconsoladamente. Mientras intenta hacerme comprender que ha matado a mi padre por accidente. Llora y me abraza, llenándome con la sangre de él. Dios mío, eso es horrible. Lo siento mucho, Jorge. ¿Recuerdas algo más? Recuerdo cómo la desprecié por quitarme lo que más quería. Nunca pensé que fuese un accidente. Sobre todo por lo poco que tardó en salir con otro hombre. Un estirado hijo de puta. Que seguro que se la tiraba antes de que matase a mi padre. Lo siento. Lo siento. He perdido el control, lo siento. No te preocupes. ¿Qué es eso?